Confitería, panadería, catering y bombonería Cassini, Viajes Salitre y Copalín patrocinan este programa. Saludos y bienvenidos a la sintonía cofrade de Procono Televisión. Bienvenidos a nuestro sentir cofrade. Irremediablemente estamos en Navidad. Iba a decir Semana Santa. No, todavía queda para eso un poquito. Estamos en Navidad. Estamos en Navidad y nos queda nada más que unos días para que el niño Dios pues esté con nosotros también un año más y celebremos su venida. Hemos estado celebrando la esperanza, hoy tendremos imágenes de la esperanza. Tendremos también una sorpresa final, tendremos un mensaje del obispo, un mensaje por Navidad, que nos va a hablar del amor. Vamos a ver igualmente la esperanza en sus diferentes advocaciones que tiene nuestra ciudad y que se celebraba hace poco. Vamos a ver lo que hemos grabado y a ver lo que nos ofrecen, el trabajo que nos ofrecen nuestros compañeros en esos vídeos que nos han propuesto para esta noche de martes, de 9 a 10 de la noche que estaremos. Pero antes vamos a hablar de Semana Santa y vamos a hablar de algo que está muy próximo. Algo que se va a presentar el próximo día 12 de enero, que es el cartel de la Semana Santa de 2017. Algún cursi decía que es un grito en la pared, no sé, que sea un grito de horror, que sea un grito de admiración, que sea un grito, habría que definirlo. Raúl Berzosa, buenas noches. Buenas noches, Coco. Bienvenido a Sentir Cofrade, Raúl. Muchas gracias. Pintor de la Semana Santa, del cartel de la Semana Santa de Málaga 2017, Raúl Berzosa. Muchos de ustedes, y yo incluido, estábamos convencidos de que ya tenía que ser Raúl Berzosa el pintor de la Semana Santa de Málaga. ¿Raúl Berzosa estaba convencido también? Sí, bueno, llevo tantos años escuchando mi nombre que sí, llevo años convencido de que ya tocaba, sí. Ahí lo que pasa es que se interpuso el cartel de Sevilla. Sí, claro. Porque la idea era más anterior que fuera pintor del cartel de la Semana Santa, ¿no? No estoy tan seguro, ¿eh? A mí no me llegó nunca de Raúl, queremos que el año que viene seas tú. No, no me llegó eso nunca. ¿Te llegó claro, cuando...? Pero es verdad que sí me llegó que cuando el de Sevilla se me encargó, el de Málaga era casi obligatorio que tuviera que hacerlo. Claro, eso sí me llegó después. Eso sí. Cartel de Semana Santa de Sevilla, carteles de presentaciones, de coronaciones, de conmemoraciones. Bueno, ¿tú has contado alguna vez los carteles que tú tienes para la Semana Santa de Málaga, para el mundo cofrade de Málaga? Hace años los conté, ya después perdí la cuenta. La verdad que sí, que como ya no es solamente Semana Santa, sino también coronaciones, Mater Dei, conmemoraciones, a centenario, al final uno pierde la cuenta. Un día tendré que sentarme ahí. Y ya no solo carteles, sino publicaciones, portadas, claro. Cristo que he pintado bajo para particulares, también son más cofrades. Claro. Un día tendré que hacer un pequeño... Claro, de todo tiene que haber, bueno, solo las cofradías, que son las cofradías, los pintores son los que, bueno, que tienen ahí, vienen con el pan debajo del brazo los pintores y vienen con su cuadro y la verdad que son los que no cobran. Porque aquí echan una puntadita o te dan una talladita o una cosa de esa, pero entre pregoneros y pintores. Eso te iba a decir, pasamos a gremio. Pero sobre todo en Málaga, ¿eh? Fuera, sí. Fuera pasa menos. Menos, ¿no? Bastante menos, sí. Menos. Bueno, ahí sí, yo no me puedo, no puedo seguirla. Quiero que conozcamos un poquito más a Raúl Berzosa, pero no podía seguir sin nombrar la obra cumbre para mí, y a ver si lo es también para él, que el otro día tuvimos la ocasión de verla junto en el oratorio de la Virgen de las Penas, toda la pintura, tanto del techo como los laterales que tiene el Raúl Berzosa en la capilla. Yo creo que aquello todavía está por descubrir por muchos cofrades, pero que es la obra cumbre y es un lujo tenerlo en Málaga, ¿eh? Sí, eso es, como estamos hablando de cartel y esto es otra historia. Esto es otra historia. Ahora volveremos a... Y dentro de la capilla, el techo es la joya de la corona, digamos, de mis pinturas que están allí. Sí. Eso es por envergadura, por tamaño, por dificultad, por tiempo de elaboración de la obra también. La capilla de las Penas es mi obra, indudablemente. He hecho cosas para Roma, para Estados Unidos, pero aquello... ¿Qué has querido transmitir? ¿Qué historia has querido transmitir en la obra? Bueno, la obra tiene distintos significados, desde frontal, que va parte de transfiguración, laterales, que son parte de los triunfos de la Iglesia, del catolicismo, de la caridad, y la parte alta, digamos la estrella, es la coronación de la Virgen. En el oratorio de Santa María Reina, pues, el techo se dedica a la coronación Santa de la María Virgen. Reina. Sí. Bueno, pues la verdad es que no es interesante, y como
Yo vi alguno el otro día en la capilla tumbado en un banco, así, tirado hacia arriba, sí, en un banco viendo para poder ver sin tener que levantar el cuello para poderlo ver perfectamente. Esa es la forma indicada. Vamos a ver ahora a todo el mundo allí tumbado en los bancos. Sí, es lo suyo. Y lo más cómodo también. Hay gente que termina de ver la capilla y ya sale con dolor de cuello. Pero no me digo, pues imagínate 9 meses pintando aquello. Hay algunos, yo he visto en algún museo unos espejos que existen. Ahora que he venido de Roma, en alguna iglesia te encuentra que están los techos pintados, te encuentras los espejos en el suelo y claro, es mucho más cómodo. Pero solo para poder verlo. Después voy a seguir hablando, pero si estuviéramos hablando de la obra de Raúl Berzosa, necesitaríamos no un programa, sino varios programas, porque ha venido y viene de estar con el Papa, sí, con el Papa Francisco, pero que estuvo el sábado. Bueno, estuve el miércoles en la audiencia general, verdad, y el cumpleaños, y fue el sábado. Sí, fue el sábado. Sí, pero y por una obra que ha entregado, que es la segunda obra que entrega allí en el Vaticano. Eso es, sí, es la segunda obra, aunque ellos ya han utilizado muchas obras mías para la portada de los libretos de ceremonia, para sello el año pasado también, para San Felipe Neri y Santa Teresa de Jesús, para el quinto centenario también utilizaron una obra mía, pero esta sí era ex profeso encargada para el sello de conmemorar los 80 cumpleaños del Papa. Y entonces te he visto yo en alguna foto, hablando con el Papa Francisco, sí, explicándole la obra, una obra que después es un sello que se ha hecho por esa onomástica de los 80 años del Papa Francisco. Eso es, se han hecho un total de 300.000 sellos. Se han hecho unas carpetas también, donde viene otra pintura con un paisaje que también he realizado yo. Y efectivamente, el miércoles pasado, pues, al Papa Francisco se le enseñó la obra, la original, se le explicó, encantado, le gustó muchísimo, me dijo que era muy artística, que está muy pensada, y la experiencia fue única. Muy bonita, ya no solamente como pintor, sino también como cristiano y católico, puede enseñarle al Papa una obra. Oye, como pintor de arte sacro, haber conocido al Papa Benedicto XVI y haber conocido al Papa Francisco, con 37 años que tú tienes, yo creo que culme mucho la historia de muchos pintores y que tú lo has conseguido ya. Sí, yo ni mejores sueños imaginaba que iba a tener una carrera como esta. Y la verdad que nunca me pongo meta, ¿eh? La cosa es pintar, que todo llega solo. Entonces, la verdad que conocí año pasado a Benedicto y este año a Francisco ya de cerca, un lujo. Un lujo. ¿Qué experiencia sacas después de estar con el Papa Francisco? Pues no sé, ¿cuánto sería? ¿10 minutos? ¿15? Menos, que va, ¿no? El Papa va... Claro, vamos. Sí, de acuerdo que hay mucha gente. Es verdad que yo fui un poco... Fue más especial porque me sacaron de la valla que estábamos y ahí ya se le explicó la obra junto al director de la Oficina Filatélica y Numismática del Vaticano. Y la experiencia, pues eso, pues lo que la imagen que tenemos de la televisión, de la persona agradable, que se cercano. Junta. Sí, total, pues igual, exactamente igual. Igual, ¿no? Sí. Igual, claro, ¿no? El latino, esa característica latina, pues la tiene que demostrar también en las distancias largas y en las distancias cortas. Sí. Y como lo ha demostrado igualmente el Papa Francisco. Oye, también te quería preguntar, o sea, ¿y esa obra después dónde va? Esa obra va al Museo Vaticano. Al Museo Vaticano, o sea que tiene una obra ya en el Museo Vaticano. Sí, ya tenés. Bueno, pues ahí está la historia de nuestro cartelista de la Semana Santa del año 2017. ¿Por qué él es un malagueño que estudia en los Maristas? ¿Y cómo empieza tu afición a la pintura? ¿Desde el colegio, desde los Maristas? Sí, en los Maristas empiezo a hacer mis pequeños dibujos, primero de cómic, después paso a hacer cabeza de escultura esta griega, hago dibujitos, ya me acuerdo que en EGB tenía la clase llena de dibujos colgados. La verdad que eso me ayudó, para el tema de las notas, la verdad, que me tomaron más estima a la hora de la verdad que yo tampoco es que fuese un estudiante de lo más brillante de la clase, pero bueno, me dedicaba a otras cosas también. Y posteriormente, bueno, ya el tema, digamos, más ceñido al tema cofrade, pues un par de amigos, ya en Bu y Cou, que empiezan a meterme un poco por ahí, como Alejandro Reche, amigo nuestro, sí, Alejandro, que fue el que me metió un poco, que gracias a él hago primero también el cartel de Semana Santa, mío, el de Rocío, en el año 2000. En el año 2000 hace el cartel del Rocío. Eso es, gracias a él. A ti se te da bien esto de hacer cartel. Digo, no sé. Yo también tengo alguna cosa tuya. No ¿Sí? sé si tú te acordarás. Ya te un hombre con bigote. Con... ¿Sí? Ah, bueno, claro. ¿Sí, ¿te acuerdas? Y con mucho cariño. Hay que retocarme, tengo con mucho cariño. Gracias, Alejandro Reche. También gracias, Alejandro Reche. Sí, sí, sí. Después, hablar con Raúl, y vamos a centrarnos ya. Podríamos hablar de su carrera, podríamos estar hablando, pues yo qué sé, como les decía antes, todo el programa. Ahí estamos viendo imágenes del pasado día 1 de diciembre, cuando se hacía la entrega del nombramiento. Ahí está precisamente Alejandro Reche, que era la persona que nos presentó tanto al pintor como al pregonero de la Semana Santa del año 2017. ¿Cómo te dice el presidente de la agrupación de cofradía? ¿O cómo es el contacto con el presidente de la agrupación de cofradía para decirte que tú eres el designado como pintor del cartel? Pues me llama, no recuerdo más, fue a final de junio, me llama para decir que quiere venir al taller a hablar conmigo.
claro, el presidente te llama para eso, uno se imagina para lo que es. Y ya cuando viene al taller, viene solo y me dice, Raúl, quiero que haga el cartel de 2007. Puede ser, porque sabe que siempre estoy muy liado, que tengo proyectos, que todos los proyectos que míos son normalmente bastante grandes, de varios lienzos de gran formato. Y digo, sí, claro, no voy a decirle claro, que no. Claro, no voy a decir que no. Sí, claro, sí, saco tiempo andando. Malagueño, cofrade, pintor, sí, tal, sí, pues mira, hacerlo, descarado. Hacerlo y lo tengo hecho, desde hace tiempo hecho. Ya, sí, sí. ¿Y te pones, ya tenías la idea, Raúl, o empiezas con la idea, empiezas a darle forma, o ya tú sí, tenías digamos, previsto? La línea general del cartel sí sabía lo que quería representar. Sí. Hace tiempo, como te he dicho, llevo mi nombre sonando tantos años que me ha dado tiempo pintar mentalmente varios carteles. Entonces yo sí tenía la idea, ya me pongo a hacer boceto, hasta que afino la idea y doy, esto es lo que quiero. Y ya fue, no sé si fue a final de septiembre, principio de octubre, empecé a pintar cartel y a principio de noviembre estaba listo, un mes aproximadamente. Un mes de pintura, sí. De pintura, ¿no? Sí. Un mes de pintura que es tiempo, ¿no? Es tiempo, no sí, sé, yo que no. Es tiempo. Y a mí, mira que a mí me cunde, pero sí. Pero sí. Es más, que yo termino la pintura, después lo dejo un tiempo ahí, sigo retocando, veo cosas y fallo, esto, lo otro, sí. Afinando un poco más la pintura. Sí, sí, sí. Sí. El, ¿qué pensabas durante cuando te estás confeccionando el cartel? Pensabas, oye, pues esto le va a gustar a los cofrades, esto me gusta a mí, esta es mi idea. No sé, ¿qué pensamiento se te va hacia eso? Yo empiezo a pintar, y lo normal, uno empieza a pintar y dice, ¿le gustará a la gente? ¿No le gustará? A la gente. A mí me gusta, a mí sí. Normalmente lo que me gusta a mí también es para el público le ha gustado. Entonces, sí. En cierto modo, me tranquiliza un poco, porque tampoco esto se hace para que a la gente también le guste, no para que uno diga, mi obra y ya está. No, no, esto va al público. Claro. Entonces, tengo claro lo que quiero hacer, y ese claro que quiero hacer se traslada a la pintura, y mientras estoy haciendo digo, me convence lo que estoy haciendo, y creo que va a gustar. Cuando termino la obra y viene el presidente a verla, se queda, bueno, muy contento, ¿no? Digámoslo ahí, yo a mí me han dicho una cosa. ¿Ah, sí? Yo, sí, a mí me han dicho algo. Y bueno, iba a decir que el presidente se emocionó y alguna lágrima cayó por su cara. Sí, la verdad es que estaba muy contento. Sí. Estaba muy contento. Sí, sí, sí. Sí. Emocionado. Se emocionó el presidente al ver el cartel y al ver la obra que había hecho Raúl. Bueno, no te iba a preguntar cómo es el cartel. No, pero bueno, no formato, bueno, tú estás acostumbrado a los formatos. Sí, grandes, yo pequeño formato tampoco utilizo, es más bien grandecito. Es grandecito, ¿no? No excesivamente grande, pero... ¿Puede tener cuánto el cuadro? Uno... Pues mira, no sé, un poco más de metro y medio tendrá aproximadamente. Sí. Sí, por ahí andará la obra. ¿Y va a ser un cartel monográfico o me explico? Hemos visto aquí muchos carteles, lo hemos hablado, lo hemos comentado muchos años. Cartel hacia un sagrado titular, hacia una sagrada titular, un cartel con tintes más bien del 19, del 20, primeros del 20, así, donde aquellas suntuosas procesiones. O, ¿cómo definirías tú el cartel, es decir, en el estilo que tú le has infundido al cartel? Aparte que sea el estilo de Raúl Berzosa. Pero dentro de qué concepto puede estar metido. Bueno, yo tengo claro que el cartel Semana Santa de Málaga no debe ceñirse solamente, creo, con una imagen. O hacer solamente algo. Sino, porque si no puede ser cartel solamente de esa cofradía. De hecho, se ha comentado muchas veces que una imagen solamente dice, bueno, esto no, a lo mejor no representa tanto a Málaga. Tampoco puede pintar todo, es como natural. Claro. Pero sí que tenga por lo menos un lenguaje que el que lo vea, que no se quede decir, esta es solamente una cofradía o solamente una cosa, sino que englobe un poco más. No sé si me explico, es que no quiero tampoco... Sí, sí, no, claro, pero te entiendo que no es... Te entiendo la parte que... Hasta donde... Claro, claro, no, que yo no lo he visto, ¿eh? Que, o sea, que no lo he visto ni me han invitado a verlo, tampoco. Lo hubiera visto y estaría muy callado. Pero que no lo he visto y así, quien evita la ocasión evita el peligro. Sí, de todas formas, ¿no? Ya para lo que queda... Ahora le decía yo a Raúl, bueno, si es que se presenta el día 12, como yo decía, jueves. Lo va a presentar como... González de Lara. Exactamente, González de Lara, que es el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que es pintor aficionado, sí. Pero muy aficionado. Sí, sí, vamos, muy le has puesto en muchísimos sitios, me otro día estuve hablando con él, y le has puesto en el extranjero un montón de veces, una persona, un marinista reconocido. Sí, sí, y entonces él se va a presentar, va a ser en el Cine Albéniz, con la experiencia del año pasado, yo creo que fue... Echegaray, creo que... Perdón, el Echegaray, yo era Albéniz, el Albéniz, el Echegaray, creo sí, sí. Que era el Echegaray,
y la experiencia del año pasado fue muy positiva. Sí, eso me estuvieron comentando, que el acto fue distinto, más acondicionado que el ayuntamiento por la iluminación, sí, por las personas que se sientan. Que no, y además, como está tan arropado, sí, como el Echegaray es un teatro donde hay unos niveles que están muy igualados y tal, quizás se pueda aprovechar también, sobre todo la iluminación. Sí. Ahí, sí, yo recuerdo carteles en mi ayuntamiento que, ¿verdad?, que cuando destapa dice, esto no es... Y la primera impresión es muy importante, porque sí, la primera impresión, las primeras fotos que se hacen, sí, sí, las primeras de estas, que son los que van a ser portadas y los que van a ser titulares después al día siguiente del cartel. Y ya la quiescencia del público y el sentir del público en retirar lo que son los... después los carteles propiamente dichos, ¿no?, que son las copias, sí, y eso, sí, ¿no? Sí. Yo creo que vamos a tener un buen cartel. Vamos a tener el cartel lo que nos gusta a los tradicionistas del cartel. Él lo ha definido ahora. Yo muchas veces lo he hablado con nuestro dinero porque él está aquí diciendo, bueno, carteles de imágenes, titulares, pues están muy bien para esas cofradías, para tal, pero que no trasciende el cartel, que se diga, esto es Málaga. Sí, yo voy a dar aquí, un pequeño aquí, plus. Aquí está Málaga. Utilizando una escena de calle, utilizando un titular, un solo titular, pero siempre hay que dar un poquito más, creo yo, hay que ir un poquito más, claro, allá de la más única... Más allá de lo que, sí, es, claro, 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 claro. Ahora, ¿qué está haciendo Raúl Berzosa? Uf. Me he liado, con las manos llenas de... Menos mal que tiene eso ya el cartel, ¿no? Pues es de, sí, uf. Pues mira, estoy con un San Juan Diego para Chicago, con un ¿Chicago? Proyecto... Sí, un Vía Crucis para Guatemala, con un proyecto muy grande de jesuita para Florida. Para Roma tengo más cosas que hacer... para Málaga, para Almería, muchas cosas, muchos frentes abiertos. ¿Cómo se llega, Raúl, 37 años, que te llamen de Chicago, de Florida, de no sé qué, de tal? Pues mira, pues yo creo que es un producto del momento que vivimos, ¿no? En las redes sociales, con, claro, internet, hoy en día tú, claro, pones una obra y al momento la estás viendo en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Antes, claro, no, antes tú pones una obra aquí y se quedaba a nivel local. Hoy en día, y de hecho muchos encargos me han salido por internet. Si tú tuvieras que definir ahora un cartel de los que tú has hecho, yo creo que recuerdo mucho. Si tuviera que decir, este cartel me salió a mí genial, ¿a cuál te referirías? No. ¿O de cuál puede estar más contento? Claro, cada uno de los hijos, todos los hijos ya sabes que es lo que pasa, que no, claro, no son hijos. Pero sí, verdad que ciertos carteles que han tenido mucha importancia, por ejemplo, el de Coronación de Rocío. Coronación de Rocío. Tuvo mucha importancia. De Los Ángeles. El del Corpus de Sevilla. Ah. Eso para mí fue un antes y después de ese cartel. Sí, 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 el propio, sí, de cartel Semana Santa de Sevilla también. Nada más que por donde me ha situado, es muy importante. Claro. Así que tenga en mente... Uno que me gustó mucho, y a lo mejor no tiene tanta repercusión, es de la agrupación de Glorias de Málaga. Me gustó mucho el resultado, sí, cómo quedó, pero lo que pasa es que a lo mejor no tiene el mejor tirón, que por supuesto tiene la Semana Santa. Claro. Pero quedé muy contento con ese cartel también. Pues la verdad es que tenemos un lujo de cartelistas este año, la Semana Santa de 2017, que nos quedan ya escasamente 10 o 12 días para que ya sea 2017. Va a ser un año, de verdad, que va a empezar con ese cartel que se presentará en el cine Echegaray el día 12 de enero. Allí estaremos arropando y, desde luego, para ver una obra que, sin duda alguna, va a ser una obra de arte. Raúl, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias por estar con nosotros. Lo mismo digo. Te arroparemos a ti cuando te toque el pregón. Yo sé que lo tuyo es más lento que lo mío. Lo mío es más lento. Está más disfrutado. Está más, sí, disfrutado. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Ya, pues ahí va la cosa, ahí va la cosa. Un mes y pico y trabajando. Y sobre todo disfrutando, que es lo que estas hay que procurar. De después ya vendrán los nervios, ya le vendrá, sí, la última hora. Pero mira, disfrutando, disfrutando. Sí, porque y, estas cosas normalmente vienen una vez en la vida, el cartel, sí, Santa, el pregón, entonces sí, hay que disfrutarlo. Es una vez y hay que aprovecharlo el día a día. Yo eso es lo que intento, el día, sí, a día, aprovecharlo e ir desde luego ofreciéndole a todos. Desde luego las muestras de cariño que ha recibido Raúl Berzosa, yo lo sé, desde el mes de junio, sí, las muestras de cariño que ha recibido yo las equiparo porque la verdad es que son ustedes muy bondadosos, la gente muy generosa. ¿Eh? Sí. Muy yo me siento muy querido, la verdad que muy, sí. Muy ahí. Sí. Y yo, la verdad, ahí, yo no sé, y en este aspecto entre pregonero y pintor, la responsabilidad sube de una forma exponencial. Por eso, cuando todo el mundo dice, el cartel va a quedar muy bien esto o lo otro, las expectativas son tan altas, y después dice, vamos, si no la cumplimos, que lo normal es que no se cumplan. Yo sé que tú vas a ser... Que tú, sí, sí, el mejor cartel. No, el mejor ni mucho menos. Haré mi cartel. Claro. Yo estoy contento con lo que he hecho. Claro. Ahora, después ya que uno lo vea, pero... Claro. Pero las expectativas tan altas tampoco son buenas, ¿eh? Claro, pero bueno, hay una cosa también muy clara. Hay una cosa muy clara que dice,
Va a ser el cartel de Raúl Berzosa, garantía. Eso va a ser garantía. En lo mío ya no hay tanta garantía, pero de Raúl Berzosa... bueno, haciendo opiniones. Total y absoluto. Estaremos contigo. Muchas gracias. Sabes que te apreciamos, que te seguimos, sí, que te admiramos y sobre todo que consideramos que es un lujo para Málaga tener a alguien que está dejando tanto en Málaga, tanta muestra de arte y que lo podamos estar viviendo y que podamos estar hablando aquí con él ahora. Yo sé que dentro de unos años va a ser muy difícil hablar con él, porque estará en otras latitudes. Pero ahora aprovechémonos de estos malagueños, de los hermanos maristas, cofrades y buena gente. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Gracias, Raúl Berzosa, pintor de la Semana Santa de Málaga, porque él va a pintar la Semana Santa, no el cartel, va a pintar la Semana Santa de Málaga de 2017. Y ahora nos vamos de esperanza. ¿Y nos vamos dónde? Pues nos vamos a San Joaquín y Santa Ana, Nueva Málaga, Nueva Esperanza. Ahí estaban celebrando, desde luego, esa onomástica especial que tienen a su titular Mariana. Cuando hay un marchamo de procedencia, y me refiero cuando digo esa frase, cuando me refiero a las cofradías que están arropadas por un barrio. Los otros días teníamos aquí, en nuestra mesa de Porcono Televisión, teníamos una asociación parroquial, teníamos a la mente también un grupo, una prohermandad, y yo lo decía, y lo sigo repitiendo, el entronque con el barrio, con la proximidad, con la cercanía, con lo doméstico, con el día a día. Eso es importantísimo en una cofradía. Y ahí tenemos que estar muy pendientes de eso. Antes de decir, pues vamos a la agrupación de cofradías, vamos a entregar para agruparnos. Antes, el barrio tiene que estar detrás. Y eso que hemos visto ahora es que el barrio está detrás del Nazareno del Perdón y María Santísima de Nueva Esperanza, Nueva Málaga. Ahí están ellos en su trabajo diario, trabajo duro, arduo y con el barrio, que eso es lo importante, con el barrio. Y ahora nos vamos a ir muy cerquita a nuestro barrio, nos vamos a venir al Molinillo, porque precisamente nos hablaban la semana pasada. Yo quiero que le presten mucha atención, porque hay una atracción muy especial en la Virgen de Amor y Esperanza. Que me pregunta usted el por qué, pues mire usted, no lo sé. No sé esa atracción tan especial y esa atracción, si yo en un momento dado, para mí esa finura de líneas, ese gesto que sin estar fruncido también igualmente te transmite
esa cercanía suficiente para que el sentido devocional crezca, esa es la Virgen del Amor y Esperanza. Vamos a ver la imagen allí en San Dámaso. Parroquia de la Virgen Milagrosa y San Dámaso Papa, aquí en el barrio del Molinillo, en Málaga, el pasado día 18. Esas eran las imágenes, ¿verdad? Las imágenes de amor y esperanza. Se ofrecía una función solemne, como hemos podido ver, oficiada igualmente por el vicario y párroco de San Dámaso, José Ferrari. Nos vamos a publicidad, pero muy poco, porque tenemos que enseñarle más esperanza. Agencia Municipal de Colocación. Un espacio para el empleo. Málagaempleo.com. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. Esta Navidad disfruta de Málaga y su ruta de Belenes. Más de 50 nacimientos repartidos por toda la ciudad. En estas fechas tan especiales, siente la Navidad a través del arte y la tradición. No te los pierdas, tienes hasta el 5 de enero para disfrutarlos. Cassini dispone de café express, bombones, gran variedad de pasteles, bollería y tartas de fondant de diferentes sabores y personalizadas. También galletas, pan recién hecho y productos sin gluten. Cassini cuenta durante todo el año con borrachuelos, pestiños, rosquillas malagueñas y roscos de vino y huevo. De la amplia gama de salados no dejen de probar nuestras ruladas y empanadas. Visítenos en calle Escritora Carmen Conde número 3, Teatinos. Cassini, el sabor más dulce. Copalim, somos una empresa dedicada al servicio y mantenimiento, comunidades, empresas, obras nuevas, oficinas, ofreciendo la mejor garantía y la profesionalidad de nuestros empleados. Copalim, realizamos trabajos de limpieza, jardinería, conservación de piscinas, pinturas, fontanería, electricidad, albañilería, pulimentación, cerrajería, zapatería. La empresa multiservicios que necesitas, Copalim, con la garantía de Antonio Iranzo. ¿Sabías que el 11, el 3, el 20 dejaron de ser simples números? Son la clave para estar más tiempo con tu familia, para librarte de las preocupaciones del coche. Lo más importante de esta Navidad cuesta muy poco. Cuenta con el bus. Tu familia, tu Navidad, la EMT te acerca a los tuyos. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Enmarcado en el tradicional mercado de Atarazanas, encontramos fruterías Ernesto, Loisa y Estrella, especialistas en frutas y verduras de temporada. Gran calidad, excelentes productos, precios irresistibles, trato personalizado, servicio a domicilio sin coste adicional. Las mejores frutas y verduras frescas de nuestros campos en fruterías Ernesto, Eloisa y Estrella. Agencia Municipal de Colocación. Un espacio para el empleo.
malagaempleo.com. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. ¿Qué de qué con el deporte malagueño? Restaurante Gaby, desde 1976. Tradición. Calidad. El mejor sabor de Málaga. Hay momentos en los que está en tu mano la decisión de actuar con responsabilidad. Momentos como este, ¿sabes que las toallitas no son biodegradables? Están ocasionando un daño tremendo al medio ambiente. Provocan grandísimos atascos en las depuradoras y en tus cañerías. Sí, en las de tu casa. Y te generan a ti un gasto que te podrías evitar. Y la solución a todo esto es muy fácil. ¿Eres tú quien tira las toallitas al váter? Está en tu mano. Toallitas a la papelera. Viajes Salitre, agencia malagueña con más de 20 años en el sector turístico. Especialistas en cruceros, grandes viajes, senderismo. Organizamos programas especiales y exclusivos con salidas desde Málaga. Contamos con grandes ofertas dirigidas a todos los malagueños. Viajes Salitre. Preparamos viajes a grupos de peñas, asociaciones, cofradías. Viajes Salitre, tu agencia en Málaga. Continuamos con ustedes en directo desde Percono Televisión. En directo martes 9... y media de la noche. Y si nos ven ustedes otro día, pues de verdad les seguimos deseando una feliz Navidad. Que pasen una Nochebuena muy feliz, que será el próximo sábado, una Nochebuena muy feliz, rodeado. Y un día de Navidad, porque algunas veces la Nochebuena, pero el día de Navidad también es un día de reunión familiar, de estar con los que nos quieren, con los que nosotros queremos, con la gente de que tiene es con nosotros ese cariño tan especial, pues ese cariño familiar tan especial, pues desde luego aprovechenlo. Y más felicidades todavía. Vamos a ir también a otra esperanza, nos vamos a ir a la Virgen de Gracia y Esperanza, Cofradía Estudiante. Coronado de espina, qué bien quedó la iglesia del Santo Cristo, ¿eh? Qué bien quedó la iglesia del Santo Cristo. Bueno, ahí desde ahí también está el Cristo de Medinaceli y también el también ya pendiente todo de hacer para el próximo mes de abril, aunque
seguramente se inaugure la reinaugure la iglesia de Santiago en el mes de julio, el día precisamente de Santiago, pero ahí todavía quedará mucho de todas las cofradías que están fuera de la iglesia de Santiago. Y ahora nos vamos a ir la esperanza de todos, la esperanza nuestra, la esperanza de todos, la esperanza que desde luego tenemos que felicitar y tenemos que darle la enhorabuena a la albacería de la esperanza por ese trabajo que han hecho y en enseñarnos de esta forma a la Virgen de la Esperanza. Ir a tomar las imágenes anteriormente al horario de la Eucaristía, de la celebración del Triduo, porque así podíamos movernos con más facilidad sin, desde luego, pues desviar la atención de los fieles que han querido y que querían estar participar de la Eucaristía. Por tanto, han visto ustedes, pero yo sigo dándole la enhorabuena a la albacería. Vaya curro que tiene eso, ¿eh? Eso tiene trabajo, tiene idea y tiene resultado. El último día la Virgen no estaba en ese camarín, en el camarín que nos han enseñado cómo estaría la Virgen en un camarín, y la Virgen la bajaron abajo a lo que es delante del altar mayor, delante del altar es donde se situó a la Virgen para el besamano, pero eso es el mismo domingo, el día de la esperanza. También, y un detalle, siempre buscando nuevas fórmulas, ya se lo dije en una ocasión hace, que se estaba viendo a ver la forma de poder simplificar, yo creo que esa es la palabra, simplificar el reparto del romero delante de la procesión de la esperanza. Reparto del romero, lo del camión, que si tal, que la gente, bueno, van a ir distribuidos unos acólitos, supongo que con unas canastas, van a ir distribuidos por la procesión y van a ir al paso de la esperanza, van a ir pues poniendo, arrojando al suelo el romero. A ver si esperamos que pase la esperanza, que lo bendiga con su piel la esperanza, con su paso la esperanza, y que después podamos coger una vez que haya pasado la esperanza el romero, no como antes del mismo camión, ¿vale? Yo creo que eso es importante, un romero, pero que haya pasado ya el trono de la Virgen de la Esperanza por encima del romero y que ya está, esté bendecido por ella. Estupendo, así nos gusta. Ahora, perdón, nos vamos a ir porque precisamente el obispo Jesús Catalá ha hecho un mensaje
ha grabado un mensaje por esta Navidad. Siempre el primer pastor de la iglesia en Málaga, pues es muy importante que lo escuchemos, que tengamos en cuenta también esas felicitaciones que nos dirige el obispo de la diócesis. La Navidad es un misterio de amor que hay que saber contemplar. Nuestra sociedad está cada vez más habituada a prescindir de lo que es el misterio y de la contemplación. Prefiere racionalizar las cosas, entenderlas, dominarlas, pero hay realidades que escapan a esta razón. Por ejemplo, lo referente al arte, la poesía, la música, la pintura, hay cosas que no se pueden entender, sino sencillamente contemplar. Si quisiéramos entenderlo, quisiéramos racionalizarlo, probablemente destrozaríamos la obra de arte. Ocurre lo mismo con el amor. El amor humano es un misterio y el misterio no se puede entender. La persona humana no es un objeto, no es una mercancía. La persona humana es un misterio, es algo sacro, es algo muy, muy rico y no se puede valorar la relación como si fuera un objeto. Ya decía el filósofo Blas Pascal que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Entonces, ante esas realidades, hemos dicho el arte, el amor humano, la religiosidad, que pertenecen a la esfera del misterio, la actitud que se nos pide es de contemplación, de aceptación, de respeto, no de racionalización o de manipulación. Siendo la Navidad un misterio de amor, la actitud que corresponde ante esta hermosísima fiesta es la de contemplación, la de atención, la de acercarse al misterio, más bien en silencio, con pocas palabras, a ver qué me dice, acoger a esa persona que viene, nada menos que es el Hijo de Dios que se acerca a mí, que viene a vivir conmigo, que ha venido a estar con la humanidad. Esa persona es un misterio, la más rica, la persona más rica, el ser humano, Jesús, el ser humano más noble, el gran inocente que ofrece su vida por todos nosotros. Es un gran misterio de amor que hemos de acogerlo. Yo os invito además a que percibáis esa luz que el Señor trae en medio de nuestra tiniebla, de ese calor que pone en nuestro egoísmo y en nuestras relaciones frías muchas veces. Su presencia nos arrulla, nos calienta, nos acoge. Ese es el gran misterio precioso que celebramos en la Navidad. Y también os invito a que montéis el Belén en vuestras casas o en los lugares de las asociaciones, cofradías, instituciones, sobre todo de entidad cristiana. Y montando el Belén, pensad también cómo os identificáis con los personajes, con la actitud de María, que acoge, que es la madre de José, que en silencio está, sabe estar en esas circunstancias. Los magos que adoran en el pesebre al niño de Dios, los pastores, contemplando esas figuras, un poco identificándose con ellas para vivir mejor el misterio. Y os deseo que estas Navidades las viváis con gran luz, serenidad, paz, la paz de Dios, en familia, que gocéis de la familia, que valoréis de la familia y que os dejéis inundar de esa alegría de la Navidad. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias igualmente, don Jesús. Mucha felicidad y también esa luz, esa paz, ese amor que nos decía, pues también se refleje también en todo lo que son los proyectos de la diócesis, que seguro todos nosotros estaremos involucrados en esos. Y como él dice, y como nos ha dicho el obispo de la diócesis, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y eso lo entendemos mucho los cofrades, ¿verdad? Lo entendemos muchísimo los cofrades. Nos vamos a ir ahora para seguir felicitándole. Gracias. Y otra vez gracias a la gente de La Esperanza, porque han grabado un villancico. Nosotros se lo vamos a ofrecer a todos ustedes, primero para agradecerles a ellos
pues que hayan tenido este detalle de grabar esta felicitación y después aprovechar y con sus voces, con voces de gente conocida, con gente que le tengo muchísimo aprecio, que le tenemos mucho aprecio, con sus voces nos vamos a felicitar todos. Así que sean ellos los que pongan la voz y nosotros pongamos el sentimiento. Pues feliz Navidad y próspero año 2017, que ya nos queda muy poco. Pero eso tendremos ocasión el martes que viene también del año 2016 y lo que esperamos para el 2017. Todo bueno, todo fenomenal. Decía yo siempre de los años pares, de los años... Pues este año par también ha estado. Vamos a dejarlo en ha estado. Ahora entraremos en el 2017, año impar. Y que además que nos va a traer mucha sorpresa y nos va a traer también mucha ilusión. Pero antes tenemos que disfrutar con nosotros, con los nuestros, con los niños, con los nietos, con los padres, con los abuelos, con los hermanos, con los primos, con los cuñados, con todos. Todos para disfrutar de esta Navidad que también nos han felicitado la gente de La Esperanza. Con un sentimiento muy especial, que se me ha olvidado decirlo, la medalla de oro concedida a quien fuera hermano mayor de La Esperanza, de los chicos Freddy de La Esperanza, Juan Antonio Bujalance, que se entregó en el segundo día, creo que es el segundo día del triduo de la Virgen de La Esperanza. Por lo tanto, mi abrazo a la familia, que lo he visto también cantando por ahí, y a todos los que han hecho posible que nos podamos despedir en este programa de hoy deseándole felicidades con la voz y al ritmo de marcha, al ritmo de marcha cofrade. Es como han cantado esos campanilleros. Nos marchamos, que sean muy felices, que lo pasen muy bien y no se olviden desde luego de en estos días que podemos salir, ir a visitar los belenes, pegarnos un pellizquillo, que todos los años lo digo, este año lo tengo que decir también, un pellizquillo en el bolsillo para todas las obras que se realizan y la acostación que se hace de los belenes y a ustedes que disfruten y que sean felices. Hasta el martes que viene, si Dios quiere. Panadería, Catering y Bombonería Cassini, Viajes Salitre y Copalim han patrocinado este programa.